Lo que estás a punto de ver es algo sumamente aterrador, así que no despegues la mirada de la pantalla y acompáñame a ver el siguiente caso. Este caso se trata de lo que un hombre halló dentro de una exploración urbana en una escuela abandonada. Que usam droga aqui, ó. Certo? Vem aqui. Acabam fazendo fogueira aqui dentro. Um risco para pegar fogo aqui. Certo? Tem muitos lençóis aqui, panos, que eu acredito que seria as pessoas passarem a noite aqui. Certo? Olha isso. Opa. Existe algo aqui nesse lugar que queira se manifestar. Perão, opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, você é louco. Não tá saindo daqui, a gente continua ali, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, olha isso, cara. Você é louco. Começaram, tipo, a cavar aqui, pessoal, pra fazer um, sei lá. Cara do céu, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, olha isso. Algo se hallaba dentro de esta escuela abandonada, acechando a nuestro explorador. Algo que tal vez se relacione con el descubrimiento de estas escaleras. ¿A dónde llevarán? Después de estas manifestaciones, nuestro protagonista abandona el lugar, ya que era realmente peligroso continuar aquí. ¿Tú qué opinas? Una familia comenzaría a sufrir de múltiples sucesos extraños dentro de su propia casa, como objetos que se mueven solos, sombras y ruidos extraños. Así que decidieron colocar cámaras para tratar de averiguar qué es lo que realmente estaba pasando aquí, y esto fue lo que lograron captar. A simple vista, no parece más que un simple insecto, pero conforme más vas poniendo atención a esta orbe, te vas a dar cuenta de que tiene un comportamiento fuera de lo normal, además de que se desvanece y aparece como si nada. La familia cuenta que incluso sus mascotas tienen miedo de vivir en este sitio, pero sin saber qué hacer,
decidieron aceptarlo y tomarlo como parte de su normalidad. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de esta familia? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Te reto a observar a la primera lo que sucede en este video. Si lo lograste, coméntalo en la sección de los comentarios. Te espero. ¿Lograste verlo? Veamos nuevamente el video, pero esta vez te echaré una mano. Esto sucedió mientras este hombre se encontraba conectando su automóvil eléctrico a la corriente. Y sin percatarse, algo se manifestaría a tan solo unos metros de él. Es muy difícil de ver esto a la primera, así que no te sientas mal. Si no hubiese sido porque quedó en video, nadie se habría enterado de esto. No quiero ni imaginarme ¿cómo se habrá sentido este hombre al revisar esta grabación? El video que estás por ver a continuación fue grabado por las cámaras de seguridad instaladas en una tienda, justo cuando algo realmente inquietante, en plena luz del día, le ocurre a uno de sus trabajadores. No sé si lo alcanzaste a ver bien. Si no es así, te voy a poner la repetición y te voy a echar una mano para que veas muy bien qué fue lo que se logró captar aquí. Las plumas y el jarro de las propinas son objetos que difícilmente podrían ser movidos por el viento, en especial el jarro. ¿Es acaso que estaremos ante un video de evidencia real sobre actividad paranormal? ¿Tú qué opinas? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. El siguiente caso no es un video, sino una imagen que ha estado recorriendo todo el internet debido al impacto que ha generado en los seguidores de una actriz muy reconocida. La imagen que estás por ver fue subida a la cuenta de Jessica Alba, y mira muy bien para que saques tus propias conclusiones. Atento. ¿Qué es lo que alcanzaste a ver en esta imagen? Es claramente visible un rostro humano, una aparición de lo más rara. La actriz asegura que no tiene ni idea de que esto pasó y que su intención no es causar revuelo. Ella simplemente se sacó una selfie y esto fue el resultado. ¿Tú qué opinas de este caso? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Recuerda que cada miércoles, viernes, sábados y domingos hay videos nuevos. Y para no perdértelos, suscríbete y activa la campanita. Y si me regalas tu like, te lo agradecería bastante. Recuerda, yo soy el Gap,
y te deseo que no pases una noche fatal. Dulces sueños.